últimos días, el precio del dólar ha estado por debajo de los 20 pesos, situación que aseguran empresarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es positivo para la economía mexicana, y es que esperan que este margen se mantenga, situación que podría tener un mayor crecimiento en el desarrollo económico de la ciudad. No, eso es muy bueno porque fortalece la economía, entonces hace que... Quiere decir que el país está teniendo mayores ingresos, tanto por turismo como por lo que hay el comercio exterior aquí con Estados Unidos. ¿No habrá un rebote? Hasta ahorita no se prevé eso, porque México sigue siendo muy fuerte en exportando todas las mercancías y todo eso. Pese a esto, algunos ciudadanos prefieren comprar en Estados Unidos, pues aseguran que hay más calidad en los productos. ¿Será la diferencia de precios? Claro, a veces cuesta lo mismo aquí, pero hay más calidad. A lo mejor eso impulsa a la gente a echarse la vuelta al otro lado. Aunque el dólar bajó de precio, se mantiene también la compra local, ya que no se registran grandes cantidades de compradores en la vecina ciudad de Laredo, Texas. Sí, habiendo un dólar barato, o sea que se pueda conseguir más dólares, puedes conseguir más artículos en Estados Unidos. Pero por ahorita creo que México está bien, o sea, este tipo de cambio favorece a los mexicanos. Cabe mencionar que anteriormente el precio del dólar llegó a nuestra frontera a casi los 22 pesos. Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.